Bueno, amigos, aquí dándole seguimiento al carrito del buen Alex. No se acuerden de seguirme en Verumen Vlogs. Vamos a cambiarle los bujecitos. Miren, acompáñenme aquí abajo. Es un asquito este carro de aceite, miren. A ver si por último le doy un buen lavadón y veo por dónde están todo fuga. Miren, trae esos bujes rotos. El de este lado no está roto, pero aquí tengo el par. Pues se lo cambiamos de una vez, como ven. Para no andarle batallando. Bueno, aquí le ponemos pausa para ir por la herramienta. ¿Qué creen, amigos? ¿Qué acabo de descubrir? ¿Se acuerdan de esa película del Rayo McQueen? ¿De cómo se llama? ¿De Cars? ¿Que ven que los carros hablan? Pues sí, cierto. Me acaba de tocar. Aquí el carro del buen Alex. Miren. Miren, guáchale. ¿Qué onda, carrito? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué hubo? Por fin me vas a arreglar, Verumen. Ya te habías pasado de lanza. Échale ganas. Ni pedo, amigos, hay que echarle ganas. Ya le habían puesto hasta la envoltura del Bimbo,
ya salió, amigazos. No me di cuenta que la cámara está apuntando para quién sabe qué lado. Pero ahí está. Ya lo sacamos. Le hice un pequeño corte para debilitarlo, para poderlo abrir un poco y sacarlo, ya que no lo pude jalar con el extractor de poleas. Lo que nos deja como experiencia o como moraleja, que nunca digan que no se puede. Siempre hay alguna manera, una alternativa de las cosas. No se den por vencidos, amigos. Bueno, pues ya vamos a montar los bujesoskis, amigos. Estoy poniendo su vaselina para que resbale. Ya se la saben. Su vaselinita para que resbale. Se preguntarán por qué estoy aquí en el piso. ¿Qué pasa? Que le cedí el trono de honor a la Cal Sutra. Está bajando un motor de un carro igual a este. Y pues es más fácil que lo haga él allá que yo. Esto no es tan complicado. Este se le fue como a la Lupe, ¿ya vieron? Aquí el único truco que hay que hacerlo rápido. Tiene que entrar así de golpe y sopetón. Concentra. Ya faltó más. Más energía. Salud, salud. Gracias, gracias. Ahí está. Esos son puntos de seguridad, amigos. Acuérdense que esto es peligroso. Si llegan a dejar unas aspas sueltas, pues se mata el cuate de carretera o algo. Y no queremos eso. Ahí quedó. Miren, amigos, me acabo de topar otras dos cosas. En la cremallera lleva esas botas, miren. Bueno, aquí de hecho le hace falta una abrazadera aquí. Pero acá, pues de plano no trae nada, miren. Está hecha trizas. Pero sí trae la abrazadera, miren, cuando menos. Otra de las cosas que estoy viendo es que el motor, este es el motor. Está sentado en la misma... Esto viene siendo el soporte de la suspensión y del motor. Pues está pegando aquí, ya está, tiene aquí gastado. De todo lo que está pegando, pobre motor ahí. Entonces, estos soportes ya no sirven. Acá lleva el otro. El más jodido es este del lado izquierdo. Estos los venden por pares. Son iguales, pues, los dos. Voy a ver si consigo cuando menos el izquierdo, amigos. Y la cubre polvo de ese lado. Eso no los tenía contemplados. Ya tengo la banda nueva. Y el... ¿cómo se llama? La manguera de arriba. Me falta comprar la bomba de agua. Entonces eso en otro video. Si les ha gustado lo que llevamos hasta aquí de este carrito, dejen sus likes, comenten y compartan, amigos. Sale y vale.